Allá atrás nos brincamos. Ya usted, qué clase de gol de campo tan magnífico. Se acaban de aventar los muchachos de amarillo para que todos. Bueno, más, qué bonito. Eso contó como conversión para toda la gente que está ahí con nosotros. Qué bonito. Chino, ¿tú qué opinas de la banca de este equipo? Yo opino que yo te reto que tú entres a jugar. Porque es bueno decir quién corre, quién no corre, quién fuma y quién no. Yo te reto que tú entres a correr. Pues yo ya estoy ruco. ¿Qué tienen? Muchos aquí también estamos vetarrones ya. Pero estoy ruco y panzón. Yo ya no puedo entrarle a eso. Eso es para morro. Hay muchos sin etiquetar, ¿va? Como el Tony, yo no como. Dije nombres, ¿eh? No, yo sí. Mira, no, el Chelayo ya también debería de jubilarse, ¿no crees? El Chelayo es el Chelayo. Yo te estoy retando a ti, a que tú. No, yo sí le saco. Machín. Un juego nomás. No, ni tres minutos. Y que vengan y te. Me rajo. Ah. ¿Qué más? Eso me gustaba, pues. No, sí, la neta sí le saco bien. No, no es cierto. Pero mira, yo quisiera entrar a jugar, la neta. Pero como sé que tanta gente me odia ahí. Entonces, yo sé que al minuto dos ya me iban a quebrar una pata o algo ¿qué así. ¿Qué tiene? No, si le saco, Chino. Aguante, vara. No, Chino, ¿qué andas hablando, pues, entonces? Además, yo ni músico soy, güey. O sea, ah, ¿cómo no? No, yo toco el triángulo de las Bermudas. Y mientras sea un instrumento, todo está bien. Bueno, está bien. No, qué bueno que esté apagado. Oye, por cierto, ve usted, ya checaron al graderío, a la hinchada, a la fanaticada, ya los vieron. Era más, qué bonita gente, qué bárbaro. Chihuahua, loco, la neta. Oye, reviviste, carnal, ¿qué te pasó? ¿Te andaba cargando la calaca, ¿verdad? Ándale, ya mero. Unos sueritos y al 100. No más, mi compa baterista, a ver, ¿ahora con quién andas, cara? ¿Todavía sigues con? Creación. Con los chamacos de Creación. A ver, ¿cuándo nos regalan un ratito para tres grupero, no? Claro que sí, pongan fecha y al 100. Le vamos a poner fecha y precio, no se mortifique. Ahí estamos. Bueno, tú muy bien. Mi carnalito que se lo andaba cargando la calaca también, qué bárbaro, no es cierto, ojalá, son puras mentiras. Y luego de este lado tenemos a los panzones de la sierra. ¿Cómo se llama el grupo con el que tocas? Creación. No, los panzones de la sierra, ¿no? Panzones de la sierra. Así es. Digo, son los cachirules del norte. Hablando de cachirules, está mucho y bien tupido de aquel lado. Hay bastante cachirul. Qué bueno que están elevando el nivel de fútbol, de este, el nivel de competencia desde luego, y el nivel técnico de esta. Esto ni tú te lo creíste, pero bueno, dice que hay respeto entre los músicos y camaradería, buen ambiente y todo lo demás. No es cierto, yo nada más vine por el morbo de ver a qué horas le van a poner unos trancazos al Tabo de los Tiranos. Estoy 100% seguro de que Chelayo va a echar los pulmones a medio partido. No, el bofe ya lo traía suelto hace rato, sino que le pregunten a su médico. Creo que también eso le quitaron, pero bueno, no, bueno, para toda la gente que está viendo Tres Gruperos, usted siga viendo el partido, esto se va a poner muy sabroso. Ahorita van a entrar al campo los chamacos de Refuego, bueno, las niñas de Refuego, porque todos son 6 y 6. No, la Caro ya no trabaja con ellas. Mira mi compa, ¿eh? Le dijeron, tráete las medias, y se trajo unas medias transparentes del vato. Eran medias de fútbol, carnal. ¿Qué onda con sus medias? Pero bueno, se trajo las de su esposa. ¿Salió para la Caro? ¿Está embarazada? ¿De quién? Pues yo creo que el David Rafael, ¿eh? Del David. Sí, cierto, vamos a preguntar eso, va a ser muy importante eso, porque están diciendo que hay una cierta noticia de que acá, porque están diciendo, me acaba de llegar el chisme, loco, estoy peor que la oreja. Me acaban de decir, David, que la Caro acaba de dejar la agrupación de Refuego porque está embarazada y el niño es tuyo. De ¿qué hecho, pasa, sí, el desgraciado? Sí, de hecho es mío, pero como a todas las dejo con hijos, no hay problema, una más. Ah, o sea, ya, una más ya no importa. Fíjese usted el grado de desfachatez de la gente de Refuego. ¿No? Somos los músicos, pues así, los músicos tenemos que embarazar mujeres, dejarlas, para que digan, ah, mira, el que está cantando ahí me dejó un hijo. El otro, pregúntale a mi compa. ¿A quién se refiere? ¿A quién, güey? Dile, ¿a quién? Compa, de al otro staff, sí. ¡Ay, cabrón! Mira nomás, puro deportista, carnal, aquí es el bonito asunto de... Sí, sí, puro Gatorade de estos. Ah. Lo que pasa es que la Tecate nos está patrocinando ahorita. En vez de... ¡Cállate, David! Perdón, ¡gol! Bueno, por eso les digo que saludos para el compa Luquín. Para el compa Luquín,
Clamato Sambir. Por eso les digo, los chamacos estos que sí son músicos, los que están jugando, de estar, ¿contra quién van a jugar hoy, David? Hoy nos toca jugar contra la Fraternidad, ahí contra el Chelayo, contra Larry Hernández. De hecho, viene Larry Hernández, ya llegó el camión ahí de Larry. Ah, de él era el helicóptero que paró ahorita. Va contra el Chelayo, con toda la Fraternidad Norteña de Mexicali. O sea que la agarraron fácil, ustedes están morros, el Chelayo ya está bien ruco. Ya creo que lo tienen que llevar a la casa del Paco, pues entonces la agarraron fácil, ¿no? Sí, no, de hecho sí, de hecho ya está la apuesta ahí, quedamos que 2 toneladas de marihuana. Ajá, ¡qué bárbaro! Huele como a mamizán, ya se están preparando los de la Fraternidad, huele como a la pomada de la campana, como que ya se están preparando, huele a Yodex y esa onda. Dicen los de Refuego que buen juego, carnal, que machín, órale. Pero lo que él no sabe, lo que le estamos diciendo, ya hombre, ponte a grabar el partido, ya que pues, tú hace como 2 horas, no sé qué estás hablando.